El próximo 2 de marzo se celebrará en Puente Genil el vigésimo Encuentro Nacional de Encajeras del Borillo, organizado por la Asociación de Mujeres María Gorriz de la localidad. Presentaban el cartel el alcalde Sergio Velasco, la presidenta de la asociación Loli Jiménez, las ediles de Servicios Sociales, Igualdad y Familia Asunción César y de Turismo, Cultura y Educación María Delgado, junto a la monitora de Bolillo Leandra Alarcón. César manifestó que con esta nueva edición se refleja la destreza de las encajeras, ver a personas de toda España compartiendo su pasión por el bolillo y uniendo lazos de amistad. Pues quiero comenzar felicitando a la asociación por llegar a las 20 ediciones, un logro que refleja el compromiso y la dedicación pues, de todas las mujeres que forman parte de esta maravillosa iniciativa. Este encuentro no solamente representa la destreza y la creatividad de la encajera, sino que también es un motivo de orgullo para Puente Genil. Ver a cientos de personas procedentes de todos los rincones de España reunirse aquí para compartir su pasión por el bolillo es algo pues, muy especial. Este evento no solamente une hilos y encajes, sino que teje también lazos de amistad y colaboración entre los participantes. Y así viene ocurriendo desde hace ya 2 décadas, así que enhorabuena. La tradición y el arte del encaje de bolillo pues son parte de nuestra identidad y esta reunión anual es un momento destacado que resalta la importancia pues, de preservar y promover nuestras raíces culturales. La labor de la Asociación de Mujeres María Gorriz pues, no solamente enriquece a nuestra sociedad con su dinamismo, sino que también pues, nos acerca a un Puente Genil mejor. En nombre del Ayuntamiento y como concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Familia, quiero agradecer a cada una de ustedes pues, por contribuir a esta belleza y diversidad de nuestro municipio. Este año la novedad estriba en el cambio de ubicación, ya que se celebrará en el patio de Elías Manuel Reina, en caso de lluvia, en la Sala Deportiva Sánchez Cuenca. El programa previsto se desarrollará entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Incluye la recepción, presentación de labores, bienvenida del alcalde, clausura y almuerzo. Vamos a cambiar de sitio, espero que sea para mejor, porque eso es lo que intentamos, mejorar un poquito. Este año se celebrará en el Manuel Reina, en el Instituto de Bachillerato. Será la misma Matallana, pero un poquito más en un colegio. Estaremos, como todos los encuentros a los que he visitado, las mujeres en el centro y los puestos alrededor. Yo espero que esta decisión que he tomado sea para mejor.